Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. El Ministerio de Hacienda aprobó el plan de saneamiento fiscal del Hospital San Vicente de Arauca. Seis años tendrá para cumplir con estas metas. El Ministerio de Hacienda aprobó el plan de saneamiento fiscal y financiero del Hospital San Vicente de Arauca. Ahora tendrán seis años para poder demostrar las gestiones por parte del director y del gobernador de Arauca o si no será intervenido o liquidado. Es un programa de saneamiento fiscal y financiero. Partamos en qué sucedería si se... ¿Cuáles son las implicaciones si no se hubiese aprobado y cuáles son haberse aprobado? Lo primero, si el programa de saneamiento fiscal, el Ministerio de Hacienda en cabeza de la dirección de la DAF, no se hubiese aprobado, la superintendencia tenía dos caminos. Uno, liquidarlo y otro, intervenirlo. Pues en la situación eh, financiera que está el San Vicente, seguramente... Yo me atrevería a asegurar que la superintendencia no lo iba a intervenir, lo iba a liquidar. Eso era clarísimo. Según el presidente de la DS departamental de Arauca, la gestión del gobernador fue pieza clave para que le dieran un nuevo salvavidas al centro asistencial. Hoy, por fortuna, y gracias a ahí sí a, a la gestión política del señor gobernador, le fue aprobado, o como lo dijo la misma directora, la doctora Ana Lucía Villa depositar un voto de confianza en la dirección de Ara del Hospital San Vicente de Arauca y en el gobernador de Arauca. El plan de saneamiento fiscal y financiero dice que se tendrá que realizar una reestructuración y una reingeniería del Hospital San Vicente de Arauca. Ya lo técnico, eh, el programa de saneamiento fiscal que permite que se haga una reestructuración, una reingeniería total del hospital tanto en lo financiero, en lo administrativo y en lo operacional, para poder salvar el, el, el hospital. Es un programa que se hizo para seis años. Eso no es que en un mes, que en dos meses o en seis meses o en un año el hospital está funcionando a las mil maravillas. Tiene seis años para reponerse o para cumplir el programa de saneamiento fiscal que presentó la entidad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en este momento, tan bien, tan regular o tan mal, el hospital va a seguir funcionando. El hospital no lo van a liquidar ni lo van a intervenir. Eso es muy importante. Manuel Calderón, presidente de la Junta Directiva, buscará que el plan de saneamiento fiscal que se presentó ante el Ministerio de Hacienda se cumpla. Como presidente de la de la Junta Directiva y los miembros de la Junta Directiva haremos lo posible y lo imposible y lo que esté a nuestro alcance para aportarle, para que se cumpla el programa de saneamiento fiscal. ¿Qué sucede? Que en este momento está cursando un proyecto de ley donde en la reforma del Sistema General de Participación, las entidades que estén en programa de saneamiento fiscal y que hayan incumplido los procesos que fueron aprobados, en dos años se liquidaría la entidad sin siquiera ir a la superintendencia. Lo que indica y lo que como presidente eh, in, le invito a, a, a toda la ciudadanía, a los trabajadores, a los sindicatos, a la dirección, que trabajemos todos en la misma dirección para salvar el San Vicente. Porque si en los primeros dos años, si a bien, la evaluación va a ser permanente, la evaluación, pero si en dos años determinamos... O, ni siquiera determinamos, de acuerdo a la ley, determinan que si ha incumplido el programa de saneamiento fiscal, podrían en dos años liquidar el hospital. Cosa que hoy tenemos en la aprobación para seis años, pero debemos tener en cuenta lo que está cursando ya en este momento el proyecto de ley. Con la aprobación del plan de saneamiento fiscal y financiero, el Gobierno Nacional no le girará un solo peso al Hospital San Vicente. No es que le va a invertir dinero, es más, voy a repetir las palabras de la doctora Ana Lucía Villa. Le dijo al gerente. La entidad debe funcionar por cuenta propia, ni siquiera recursos del departamento. ¿Por qué razón? Porque ya todos sabemos las, las digamos las implicaciones que el departamento no puede colocar recursos eh, eh, directamente. Aunque en este momento ya también hay un decreto reglamentario donde hay un tema eh, que posterior lo socializaremos con el tema de regalías, pues por una única vez podría empezar. a a ver temas de, de cómo se apoya el tema de los pasivos. Ese es un tema muy importante que, que lo vamos a, a trabajar, lo vamos a trabajar en detalle y vamos, como lo dije al comienzo, a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para salvar el este Hospital San Vicente. En esta nueva oportunidad para el Hospital San Vicente de Arauca entrará a jugar el director del centro asistencial para sacarlo adelante o si no, de lo contrario, si no se cumple con ese plan, en dos años se podría liquidar.